Saludos estudiantes de octavo grado, familias y profesores. Un gusto pues volver a compartir con ustedes estos espacios que tiene como propósito un poco que ejemplificarle a través de imágenes, sonidos y movimientos algunas escenas de la historia contemporánea. Estos encuentros, muchachos, pues tendrán también como propósito contribuir a la preparación de cada uno de ustedes para el desarrollo del seminario integrador, que estoy convencido que ya muchos han concluido exitosamente. Claro, los elementos que vamos a estar compartiendo acá, pues también van a servir un poco para darle otra mirada quizás y tal vez también profundizar un poco más en aquellas cuestiones que ya ustedes individualmente han ido realizando en este tiempo que han tenido para ello. Ha sido entonces y es para mí un inmenso privilegio pues volvernos a encontrar. El encuentro de hoy vamos a estar dedicándolo a observar un material que nos va a ejemplificar un poco a partir de la vivencia de una adolescente de 13 años, una judía de 13 años, que fue reflejando en su diario personal cuáles fueron sus vivencias durante los años de 1942 y 1944. Fíjense, muchachos, está desarrollando la Segunda Guerra Mundial y está precisamente también en su apogeo ese fascismo nazi, como ese holocausto humano que llevó a la pérdida de millones y millones de seres humanos. Y que precisamente esta adaptación al cine de 1959, dirigida por George Stevens, un director norteamericano, pues va a reflejar también a través de movimientos, de imágenes, además de sonidos, cuáles fueron las vivencias de esa adolescente de 13 años. Sobre todo lo que también fue viviendo, muchachos, a partir de esa vivencia de esos campos de concentración, que como ustedes recordarán y conocen de contenidos que recibieron en clase, en cada una de sus instituciones educativas, y que también nosotros pues, pudimos poder compartir con ustedes desde acá de la televisión, pues fue sin lugar a dudas estos centros de concentración, pues no más que sacrificios, holocaustos humanos, todo lo que llevaban allí a la muerte de millones y millones de personas. Estas imágenes que vamos a ver, que las vamos a dividir en dos espacios, en dos momentos. Un primer momento donde quiero que ustedes reflexionen un poco y que vean, muchachos, cómo se va dando ese proceso de violación de los derechos humanos y cómo esta adolescente de 13 años va a ir percibiendo que se van a ir violando esos derechos humanos. Recuerden que ustedes tienen que desarrollar y han desarrollado, estoy convencido, una actividad que precisamente ejemplifiquen cómo se evidencia en los campos de concentración pues la violación de esos derechos humanos. Bueno, ustedes los van a ver, cómo esta adolescente fue reflejando allí en su diario esa violación de los derechos humanos. ¿Por qué fue necesario huir de su lugar de residencia? ¿Dónde se fueron a alojar? ¿Dónde se escondieron? ¿Por qué permanecían allí en silencio? ¿Acaso son estas cuestiones que quiero que tengan en cuenta al momento de ver este fragmento, para que puedan después un poco ver lo que ustedes han hecho, sobre todo en ese sentido de la violación de los derechos humanos y lo que se demuestra en esas imágenes? Por tanto, este primer fragmento que vamos a ver tiene como esencia esa, que ustedes, muchachos, puedan ejemplificar un poco y puedan identificar además cómo se va dando ese proceso de violación de los derechos humanos y cuáles van a ser las razones por las que esta adolescente de solo 13 años, fíjese que puede tener la edad que tiene usted ahora, 13 años, ¿verdad? Y cuáles fueron las razones que le llevaron ella junto a su familia pues a abandonar su país de residencia, su lugar de residencia. Y tiene que ver también un poco esto con el desarrollo de esa política agresiva, además racista, del fascismo que fue imponiendo Adolfo Hitler, y que cuántos aquellos que no entendían y que no aceptaban esa política pues eran cuestionados y eran además considerados enemigos. Y recuerden que el fascismo también pretendía, muchachos, establecer la superioridad de la raza. Y los judíos lo van a ver en las imágenes que vamos a mostrar a continuación. Los judíos sufrieron en carne propia, pues precisamente esa persecución de esa política inhumana, de esa política hostil que es el fascismo. Entonces les dejo con estos primeros fragmentos de la película El diario de Ana Frank, para que ustedes puedan allí ir también identificando algunas cuestiones que le ayuden a complementar el trabajo que ustedes están desarrollando individualmente.
Mr. Frank. Mr. Frank? Krala. Mr. Krala. Meet. My good friends. Oh, it is so good to see you home. We had heard nothing. I'm alone. You must come home with us. And rest now. You must stay with us. No, Meep. I can't stay in Amsterdam. Mr. Frank, this is your home. Amsterdam is your home. It has too many memories for me. Everywhere there's something, Meep. Everywhere. I mean, even seeing you and Mr. Krala. Forgive me, I shouldn't talk to you like this after all that you did. We would do it again. Everything's gone. The book. They took everything, except some papers. We saved your letters and papers. Please burn them. Burn everything. I told her if I got back here, I'd find that book. Anna's diary? Is where she left it. Of July 1942. 1942, is it possible, Meep? Only 3 years ago. Dear diary, since you and I are going to be great friends, I will start by telling you all about myself. My name is Anna Frank. I am 13 years old. I was born in Germany, but since my family is Jewish, we emigrated to Holland when Hitler came to power. Things went well for us until the war came and the German occupation. Then things got very bad for the Jews. You could not do this and you could not do that. We had to wear yellow stars. I had to turn in my bike. I couldn't go to a Dutch school anymore. I couldn't go to the movies or ride in an automobile or even on a streetcar. And a million other things. But somehow we children still managed to have fun. This morning, Father woke me at 5 o'clock and told me to hurry and get dressed. We were going into hiding. I was to put on as many clothes as I could. It would look too suspicious if we walked along carrying suitcases. We were going to disappear, vanish into thin air. I'm living a great adventure. Three other people were coming in with us. Father knew them, but we had never met them. Something's happened. They have 3 miles to walk. Mother. They've been arrested, I know. Will you stop that? Mother, Father. We're here. You see? Fandan. Hello, hello, Fandan. Mr. Frank. Peter. There were too many of the green police on the streets. We had to take the long way around.
Did you introduce yourself? My daughter, Anna. Hello. My wife, Edith, Margot, Mr. Hello. And Mrs. Van Daan. And this is our son, Peter. So, now, please let us take off some of these clothes. Good morning. Hello, Mr. Carla. Good morning. Good morning, Mr. Carla. Mr. Frank, you're all here. That is good. We had hoped to have everything in order. Oh, please, Mr. Carla, don't even think of it. After all, we'll have plenty of leisure to arrange everything ourselves. I brought some sandwiches for your lunch. Thank you, Mae. The pamphlets are here, and your stores of dried beans and potatoes. I'll get your ration books this afternoon. Ration books? If they see our names on the ration books, we didn't know we're here. Don't worry. It won't be your names that'll be on them. Anna, look. You must never touch a curtain. Never. No one must ever touch a curtain day or night. If someone on the streets should look up, or someone in those houses over there should see, we would be lost. Please remember, it's not only our lives that are at stake, but also Meep's and Mr. Crowler's. You have but 13 minutes to get settled. Thank you. Meep or I will be up each day to bring you food and news. Come, Meep, we must go. Goodbye, Mr. How can we thank you? I never thought I'd live to see the day when a man like Mr. Frank would have to go into hiding. When you think of that. Thank you, Mr. Crowler. Bye, me. I have on three more. Excuse me, Mr. Frank. What did he mean, just 13 minutes? Before the workmen come. Now, while the men are in the building below, we must have complete quiet. Every sound can be heard down there, not only in the offices, but in the workrooms, too. The men come at about 8:30. They leave at about 5:30. So to be perfectly safe, from 8 in the morning until 6 in the evening, we must move about up here only when it is absolutely necessary, and then in stocking feet. We must not speak above a whisper. We must not run any water. We cannot use the sink or even, forgive me, the WC. The pipes go down through the workrooms. No trash must ever be... Bueno, el segundo fragmento que vamos a observar va a tener como ideas esenciales y es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque además también responde a esas actividades que ustedes deben desarrollar. Y es precisamente a ese proceso de auge revolucionario que se va a dar entre 1942 y 1944 hasta llegar a 1945 con la derrota total del fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es importante que ustedes vayan observando, muchachos, mediante las narraciones de lo que se plasmó esta adolescente en ese diario, cómo el bloque fascista se fue disgregando, se fue dividiendo hasta llegar a su derrota final, y cómo los pueblos también fueron desarrollando esa resistencia eficaz en contra de ese régimen fascista y de esa política agresiva, además de todo ese bloque fascista. Y tercer elemento importante, quiero que tengan en cuenta también cómo se narra y cómo se describe en ese diario el avance del bloque soviético hacia Berlín, que eso va a contribuir, muchachos, sin lugar a duda, a un término, diríamos, un poco agradable. Recuerden ustedes que tendrán que demostrar en ese seminario integrador por qué esa Segunda Guerra Mundial tuvo un doble carácter. Primero, ese carácter injusto, ¿verdad? Ustedes recordarán. Y segundo, por qué fue adquiriendo, a medida que va desarrollándose ese conflicto bélico, un carácter justo. Bueno, precisamente las imágenes que van a ver a continuación también van a demostrar un poco esos elementos y que les van a servir a ustedes para que puedan un poco que comparar lo que han podido resolver y tal vez también profundizar un poco más en esas ideas. Entonces les propongo que veamos el segundo fragmento. The invasion has begun. The most wonderful news. The invasion has begun. Only preliminary reports have come in. Did you hear? They have landed on the coast of France in Normandy. The British, the Americans? They are all in it. Dutch, French, Poles, Norwegians, everyone. D-Day, D-Day. Lost. Oh, don't. Mr. Crowler. It cannot be Mr. Crowler. But it is Mr. Crowler. They speak also of landings by carriers, especially. Oh, my.
told me the news, I said to myself, there's only one place for me to be, and that is with my friends. The dream of war is to open the gates. Our allies have planned to restore. We'll fight and we'll capture our country again. And freedom is ours evermore. And freedom is ours evermore. In the name of war is to open the gates. Our allies have landed on shore. We'll fight and we'll capture our country again. Quick, before the workmen come. I'll be up later. Goodbye, my dear friends. Goodbye, Mr. Bye. Thank you, Mead. Buddy, what is it? What happened? I'm so ashamed. Oh, for heaven's sake. But he don't. Mr. Fandar, didn't you hear? We are going to be liberated. This is a time to celebrate. To steal bread from children. All done things that we're ashamed of. Look at the way I treated Mother. So mean and hard to her. No, one of them, no. Oh, I was, Mother. I was awful. Not like me. No one is as bad as me. Stop it! Let's be happy! When I think of the terrible things I said... Nana, you were right. That I should speak that way to you, our friends, our guests. Stop it! You're spoiling the whole invasion! Much better spirits these days. There is still excellent news of the invasion. And the best part about it is that I have a feeling that friends are coming. Our beloved queen spoke. She used words like soon, when I am back, speedy liberation. Who knows? I may be back in school by fall. Wednesday, the 2nd of July, 1944. The invasion seems temporarily bogged down. Mr. Crawler is back in the hospital. He has to have an operation. It seems D-Day was too much for him. Thank you. Ha ha, the joke is on us. Meep tells us the warehouseman doesn't know a thing, and we're paying him all that money.
Our dear vegetable man is on his way to a concentration camp. He was picked up today for hiding two Jews in his house. There's not much. It was Mr. Hauck, our greengrocer, they arrested. And the other news is, the Gestapo have found our typewriter that was stolen. No. Uh-huh. They'll trace it back and back till it gets to us. You watch, you. Everyone is low. Even Father can't raise their spirits. I have often been downcast myself, but never in despair. I can shake off everything if I write, but, and that is the great question, will I ever be able to write well? I want to so much. I want to go on living even after my death. Again. Mr. Frank, do you hear? Yes, I hear. This is the third time. Third time in quick succession. It's a signal. I tell you, it's me trying to get us. For some reason, she can't come to us, and she's trying to warn us of something. Please, Mr. Dussel, please. You're wasting your breath. Something has happened, Mr. Frank. It's been 3 days now that Meep hasn't been to see us. And today, not a man has come to work. There hasn't been a sound in the building. Perhaps it's Sunday. We may have lost track of the days. You with the diary there, what day is it? I don't lose track of the days. I know exactly what day it is. It's Friday, the 4th of August. It's Friday, and not a man at work. I tell you, Mr. Crowler is dead. That's the only explanation. He's dead, and they've closed down the building, and that's what Meep's trying to tell me. He would never telephone us, Mr. Dussel. Please, I beg of you, Mr. Frank, answer the phone. No, just pick it up and listen. You don't have to speak. Just listen and see if it's me. For God's sake, answer the telephone! I've told you no. I do nothing that might let anyone know that we are in this building. Mr. Frank's right. There's no need to tell us what side you're on. If we wait here quietly and patiently, I believe that help will come. Mr. Dussel. Just wait here until we die. I can't stand it. I'll kill myself. For heaven's sake, stop it. I think you would be glad if I did. You want me to die. Whose fault is it we're here? We could have been safe in America, Switzerland. But no, no. You wouldn't leave when I wanted to. You couldn't leave your precious things, your furniture. That's right. Blame it all on me. Dishes. Comfort, we had anything. I comfort. Oh, I never had anything.
Peter. Look at the sky. Aren't the clouds beautiful? Lovely, lovely day. You know what I do when I think I can't stand another minute of being cooped up? I think myself outside. I think I'm on a walk in the park where I used to go with Father. Crocus and the jonquils and the violets grow along the slopes. You know, the most wonderful part of thinking yourself outside have roses and violets and tulips all blooming in the same season. Isn't that wonderful? When I was outside, I used to take it all for granted. And now in here, I've just gone crazy about nature. I've just gone crazy. I think if something doesn't happen soon, if we don't get out of here, I can't stand much more of this. I wish you had a religion, Pater. Oh, thanks. Not me. I don't mean you have to be orthodox or believe in heaven and hell and purgatory and things. I just mean some religion. Doesn't matter what, just to believe in something. When I think of all that's out there, the trees and flowers, and those seagulls, when I think of the dearness of you, Pater, the goodness of the people we know, Mr. Crawler and me, the vegetable man, all of them risking their lives for us every day. When I think of these good things, I'm not afraid anymore. I find myself in God, and I think... That's fine. When I begin to think, get mad. Look at us. Hiding out here for 2 years. Not able to move. Caught like... waiting for them to come and get us. Not the only people that have had to suffer. There have always been people that have had to. Sometimes one race, sometimes another. And yet... that doesn't make me feel any better. I know it's terrible trying to have any faith when people are doing such horrible... but you know what I sometimes think? I think the world may be going through a phase the way I was with Mother. It'll pass. Maybe not for hundreds of years, but someday. I still believe, in spite of everything, that people are really good at heart. I want to see something now. Not 1,000 years from now. But, Pater, if you'd only look at it as part of the great pattern, that we're just a little minute in life. Listen to us, going at each other like a couple of stupid grown-ups.
Look at the sky. Isn't it lovely? Someday, when we get outside again, I'm going to... For the past 2 years, we have lived in fear. Now we can live in hope. And so it seems our stay here is over. They've given us just a moment to get our things. We can each take a bag and whatever it will hold of clothing. Nothing else. So, dear diary, that means I must leave you behind. Goodbye for a while. P.S. Please, please, anyone, if you should find this diary, will you please keep it safe for me? Because someday I hope that... No more. I had gone to the country to try to find food. When I got back, the police were in the building. We made it our business to learn how they knew. It was the thief who told them. We know the thief. It seems strange to me now. But we were also full of hope in the camp here in Holland where they first took us. The news of the war was good.
The British and Americans were sweeping through France. We felt sure they would get to us in time to... But... In September, we were shipped to Poland. Men to one camp, women to another. From there, they were sent to Belsen. I stayed in Auschwitz. In January, we were freed, the few of us who were left. The war was not yet over, no. It took us a long time to get home. Each time the train would stop, we'd all get out, you know, at a siding or a crossing, and walk from group to group. Where were you? Were you at Belsen? At Buchenwald? At Mauthausen? Where? Is it possible that you ever knew my wife? Did you ever see my husband, my son, my daughter? That's how I found out about my wife's death. Margot's, Van Dan's, Peter, Dussel. But Anna, I still hoped. Yesterday, I was in Rotterdam. I met a woman there. She'd been in Belsen with Anna. I know now. In spite of everything, I still believe that people are really good at heart. Bueno, espero que estos materiales que seleccionamos para el encuentro de hoy, pues primero les haya sido de su agrado y segundo les ayude también un poco a reflexionar junto en familia sobre la guerra. Si es necesario, muchachos, y si hay necesidad de que se produzcan y se desarrollen en el mundo guerras que traen como resultado, ustedes pudieron poder identificar esto en su libre texto, resultado catastrófico para la humanidad, no solamente para el ser humano, sino también para el medio ambiente. Esta película y estas escenas que pudimos estar observando también les va a ser útil, muchachos, para reflexionar un poco en torno al valor del ser humano en el planeta, en el mundo. ¿Qué valor tiene el hombre, los derechos humanos? Y en función de esto ustedes puedan estar reflexionando junto en familia. Y también sobre la solidaridad. Fíjense que estos elementos que estoy mencionándoles, pues son cuestiones que se ven muy evidentes en estas imágenes que nosotros proyectamos en este programa y que les son útiles para el desarrollo de su seminario integrador. Espero también que les motive estos fragmentos a buscar la película y poderla observar de manera íntegra allí en familia y luego hacer un análisis, una reflexión, y que esto va a contribuir sin lugar a dudas a esa cultura general que debemos ir adquiriendo al pasar de los años. Fíjense que estamos hablando, muchachos, de una adolescente de tu edad, 13 años, y que sufrió los horrores criminales de esa Segunda Guerra Mundial y sobre todo de esa política fascista, de esa política nazi. Ustedes pudieron ir observando, mediante las narraciones y lo que fue reflejando esta adolescente, bueno, cómo se vivía las experiencias en un campo de concentración. Pero ¿cuál fue la experiencia de ella allí donde se escondieron en un almacén en la capital de Holanda? Fíjense, muchachos, que tuvo la necesidad de su familia de abandonar su lugar de residencia y esconderse en un lugar donde apenas podían salir, y que fueron delatados finalmente y fueron capturados además también por estas tropas nazis. Y pudieron observar ustedes cómo el papá, el sobreviviente de la familia, porque además los hijos murieron, ustedes quizás pudieron deducir esto, y cómo el padre, luego de poder sobrevivir ese campo de concentración, pues entonces ese reencuentro con ese diario que nos da la posibilidad en nuestros días de conocer un poco más de cerca la realidad de esa adolescente. Espero entonces que estas imágenes que les proyectamos les sirva para complementar un poco esa información que ustedes fueron reflejando en ese seminario integrador. Estos elementos que vimos en la película, ustedes pueden buscarlo y encontrarlo en el libro de texto. Sí, las imágenes
y que vimos y las escenas que vimos en la película complementan la información, el contenido que se refleja en el libro de la asignatura en el grado de Historia Contemporánea de las páginas 92 a las 102. Dice que estamos hablando en el contexto histórico de 1942 a 1944, un contexto donde se va a dar un auge importante de esa resistencia antifascista, de ese avance del ejército soviético hacia Berlín y que va a ir dándole derrota tras derrota a ese bloque fascista hasta llegar a mayo de 1945, ustedes conocerán y recuerdan, que es la derrota total de ese fascismo. Pues en tanto, pueden buscar allí, en el libro de texto, en esas páginas, y van a ver la información que esta película viene a complementar un poco. Siempre es agradable, y lo decimos, que cuando vemos en movimiento, en imágenes, además las escenas de la historia, pues también nos ayuda eso a comprender un poco más. Es lo que queríamos y vamos a continuar nosotros en otros espacios, pues también trayéndole a ustedes, muchachos, otras escenas de otras películas, otros materiales, que les sirva sin lugar a dudas para profundizar en el conocimiento histórico, porque sin lugar a dudas esto también transmite cultura general. Y que tendremos como esencia esa. Tendremos espacios donde vamos a estar un poco dialogando y mostrando las imágenes aquí. Bueno, seguiremos puntualizando sobre el fascismo, una política inhumana, y que lamentablemente en nuestros tiempos, muchachos, hay algunas tendencias que van un poco que rescatando esa política inhumana y que van desechando también lo precioso del ser humano y lo van cuestionando incluso la supervivencia. Vamos a estar proyectando algunos materiales que ejemplifiquen en esencia el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a estar proyectándolo acá, que le va a servir incluso a ustedes para poder valorar la postura que asumió tanto el bloque fascista, que ustedes tienen que asumir un criterio en ese seminario, como el ejército soviético. Por tanto, vamos a tener materiales que también le van a ayudar a ustedes a contribuir a eso. Y vamos a ir cerrando nuestro programa, tal vez con una película también que va a ejemplificar la vivencia también de otro niño en un campo de concentración que se llama La vida es bella. Se la anuncio desde hoy para que si usted tiene la posibilidad de buscarla y poder ir observando esta película, pues también va a ser de utilidad para cuando lleguemos a estos encuentros. Por ahora, muchachos, recuerden ustedes, en la situación epidemiológica en que se encuentra el país, no solo el país, el mundo, está atravesando por una situación epidemiológica muy compleja y que el control de ella depende en gran medida de lo que individualmente pueda hacer cada ser humano en cada lugar de residencia. A nosotros nos corresponde cumplir cabalmente con las medidas que hoy ha adoptado el Ministerio de Salud Pública. Está en nuestras manos poder nosotros controlar totalmente esta epidemia que sin lugar a duda afecta, y como algunos especialistas del Ministerio de Salud frecuentemente están exhortando, pues bueno, mata y quita la vida. Por tanto, si no hay necesidad, querido estudiante, de salir de casa, no salga, manténgase en la casa. Por alguna situación determinada y es necesario, entonces no olvide el nasobuco, no olvide el distanciamiento social, no olvide la higienización constante, incluso de sus manos. Estas serán premisas imprescindibles para poder un poco que ir venciendo esta epidemia que hoy afecta a la humanidad y que Cuba no escapa de esa realidad. Nosotros debemos premiar el esfuerzo del personal de la salud, bueno, siendo responsable individualmente con cada una de estas medidas. Ha sido un placer para mí volvernos a reencontrar y le hago la invitación para volvernos a ver en próximos espacios donde vamos a seguir proyectando imágenes un poco que ejemplifiquen escenas de la historia contemporánea. Por hoy es todo. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.